y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando ya el quinto domingo de Cuaresma, tiempo de preparación para la fiesta de la Pascua. Invito a todos los hermanos, a los que están participando, pues, ir preparando nuestro corazón, nuestro alma, para esta fiesta de la Pascua. Vamos a ofrecer esta misa por el descanso eterno del alma de Juana Ganosa de Arana. Ella está cumpliendo 2 años de su sensible fallecimiento. Esta misa lo ofrecen sus hijas políticas, sus nietos, bisnietos, tataranietos y todos sus familiares. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria de los fieles y vida de los justos, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tu sierva Juana Ganosa de Arana, para que quien profesó el misterio de nuestra resurrección merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de Jeremías. Miren, ustedes que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la descendencia de Israel y de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos.
Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor. Cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy domingo, día del Señor, domingo, quinto domingo de Cuaresma, pues el Señor con estas lecturas nos invita a poder seguir preparándonos, a poder seguir este tiempo de preparación para la celebración de la Pascua. Hoy estamos ofreciendo esta misa por el alma de Juana Ganosa Arana, pues ella hace 2 años ya ha partido a la casa del Padre. Queridos hermanos, hoy escuchamos en el Evangelio Jesús ya anunciando en lo que le espera. Jesús ya anunciando su pasión. Ya están cerca, están subiendo, están en Jerusalén celebrando la fiesta, ellos de Pascua. Y en aquella celebración llegaron un grupo de judíos que eran griegos, querían ver a Jesús, ¿no? Algunos griegos, estos acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Qué bonito este gesto de querer ver a Jesús, ¿no? Porque muchos quisieron verlo y no lo vieron. Muchos quisieron escucharlo y no lo escucharon. Y acá hay un grupo de griegos que quieren ver a Jesús porque han escuchado hablar de él, han escuchado su testimonio. Entonces quieren ver a Jesús. Hoy esta tarde nos preguntamos tú y yo, ¿también nosotros queremos ver a Jesús? ¿No? ¿Y cuál es nuestra intención? Porque también Herodes quiso ver a Jesús, ¿no? Para burlarse de él. Hazme un milagro si eres Dios. Y se reía de él, ¿no? Y está también, queridos hermanos, el otro Herodes. Quería también ver a Jesús para adorarlo. ¿Cuál es nuestra intención de querer ver a Jesús? A lo mejor queremos ver a Jesús para que cumpla nuestros deseos, ¿no? Para que, pues, usarlo como un amuleto, ¿no? O queremos realmente encontrarnos con Jesús para ser mejores personas, para ser mejores cristianos, encontrarnos cara a cara con Jesucristo, a lo cual estamos llamados todos los cristianos. Jesús ya entiende que está próximo, porque dice: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Y cuál ha sido la gloria del Hijo del Hombre? Pues, ¿de qué hablaba cuando dice: ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre? Será levantado en lo alto. Pues es Jesús en la cruz dando la vida por todos. Justamente ahí es donde él habla de esta figura que es muy bonita, que es muy fácil de entender, de la semilla que cae en tierra fecunda, la semilla que cae en tierra preparada, esta semilla que muere, deja de ser semilla, muere para dar vida, para dar otras, para dar fruto, ¿no? La semilla del trigo que se muere, deja de ser semilla para ser, pues,
una planta para hacer una espiga donde habrá muchos trigos, y este trigo lo molemos, este trigo lo hacen pan y este pan no lo comemos y tenemos vida. ¿No? Increíble cómo este grano de trigo puede dar vida. Lo mismo Jesucristo. Jesús ha dado la vida al mundo con su muerte, ¿no? Dando la vida. Y es bonito saber cómo se da la vida. Jesús mismo dice: a mí no me lo quitan, o sea que no me lo quitan, o sea, no es que me maten, no es que, sino que yo lo doy. O sea, Él libre y voluntariamente ha querido dar la vida por nosotros, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos del pecado, para rescatarnos, porque estábamos alejados de Dios. Jesús da la vida. Él quiere dar la vida, a mí no me lo quitan, yo doy la vida por ustedes. ¿No? Dios hermano, qué bonito este gesto de amor de Jesús hacia la humanidad, al cual también nos invita a nosotros. ¿Cómo dar la vida al igual que Jesucristo por los demás? Porque Jesús dio la vida por todos, no solamente por los buenos. ¿No? Dio la vida por todos, por los pecadores. Jesús estando en la cruz, pues no ha condenado a nadie, al contrario, los ha perdonado, ¿no? Esa es la imagen de esta semilla que Él mismo pone por delante, esta semilla que da fruto. Y después, Él dice también: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que se ama a sí mismo. Jesucristo no se amó a sí mismo. Jesucristo se entregó a los demás. Jesús hizo lo que hizo fue para salvarnos a nosotros, siempre en favor del otro. ¿No? Queridos hermanos, por eso el que se ama a sí mismo se pierde. Claro, hoy el mundo que nos predica, o sea, que el egoísmo total, para mí, todo para mí, todo para mí, o sea, amarme a mí mismo. El yo, ¿no? Lo demás no importa. Mientras yo esté bien, mientras yo esté sano, mientras yo tenga plata, mientras yo tenga salud, lo demás, pues no me importa. Qué egoísmo, ¿no? Ese es amarse a uno mismo. El Señor nos invita a este tiempo de cuaresma, sobre todo, salir al encuentro del otro, salir al encuentro del necesitado, salir al encuentro del pobre. Ojalá que podamos hacer gestos de caridad este tiempo, esta última semanita que nos queda, para ir preparando nuestra alma para esta fiesta, un acto de caridad con los más pobres, con los más necesitados, un gesto de amor con los otros. Y Jesús es el mejor modelo, pues, de estos actos de amor con el prójimo. Muy bien, queridos hermanos, estas lecturas pues nos han ido, pero no es fácil dar la vida, trae sufrimientos. Jesús aprendió a ser hijo obedeciendo en el sufrimiento. Aprendió a obedecer en el sufrimiento. ¿No? Estaba en la cruz, que se haga. Yo no quiero sufrir. Si es posible, aparte de mí este cáliz, pero Padre, que no se haga mi voluntad. ¿No? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Pues podamos decir hoy al Señor también, que no se haga mi voluntad, mis caprichos, mis placeres, sino pues que pueda ser tu voluntad, que yo pueda pues configurarme con Jesucristo. Muy bien, queridos hermanos, vamos a pedir a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, que nos ayude a ser buenos hijos, buenos cristianos, y sigamos pues en esta celebración, este domingo quinto de Cuaresma. Falta poco para la Pascua, preparémonos todos, sobre todo preparemos el corazón para poder resucitar junto a Jesucristo. Así sea. Vamos a profesar nuestra fe, la fe de los cristianos. Hoy es domingo. Decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y ascendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De día viene a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, por todas las personas que han consagrado su vida a su servicio, que el Señor le dé fortaleza, le dé consuelo en su ministerio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, nuestros alcaldes, por todas aquellas personas que han recibido un cargo de gobernar, pues que el Señor los ilumine y puedan gobernar en favor de los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por todas las personas que están sufriendo a causa de la enfermedad, a causa del COVID y otras enfermedades, por todas las personas que injustamente están en las cárceles, han perdido el trabajo, pues que el Señor sea fortaleza y su consuelo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por el alma y descanso eterno de Juana Ganosa de Arana, para que el Señor, si todavía queda pecados en ella, que perdonar los pueda perdonar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre Santo, estas oraciones que te hemos pedido, sobre todas aquellas que se quedan guardadas en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacrificio y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por el alma de tu sierva Juana Ganosa de Arana. Haz que, purificada por los auxilios celestiales, viva por siempre feliz en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el ser llamados de nuevo a la vida es obra de tu amor y gracia, ya que habiendo muerto a causa del pecado, los redimidos por la victoria de Cristo hemos sido llamados con Él a la vida. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Juana Ganosa de Arana, a quien llamaste hace 2 años de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Confortados por los misterios sagrados, te pedimos humildemente que tu sierva Juana Ganosa de Arana, purificada de todos los pecados, merezca recibir el don eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Antes de terminar la misa, vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, aquí en su santuario, en su casa, pues pidiéndole que interceda por el alma de Juana Ganosa de Arana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Vamos a hacer responso. Dale, Señor, descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. El alma de Juana Ganosa de Arana y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, le voy a leer un texto que han mandado sus familiares dedicado para Juana. Mami Juana, al cumplirse el segundo aniversario de tu partida, tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, familiares y amigos, recordamos el dolor que nos causó tu partida y en el lugar que te encuentras, mami, queremos que sepas que de ti hemos aprendido que hay que continuar y vivir con la alegría que irradiaba tu presencia. Querida mami Juana, gracias por haber protegido nuestras vidas. Extrañamos tu presencia, tus ocurrencias, tu amor, pero sabemos que desde el cielo donde te encuentras nos estás protegiendo y eso nos da tranquilidad porque sabemos que tu amor nos acompaña. Mami, hoy el aniversario de tu partida, nos reconfortamos al recordar lo maravillosa que fuiste. Recibe con calidez y amor nuestras oraciones, ya que así sentimos que vives en nuestra vida. Te amamos inmensamente, Mami Juana. Muy bien, queridos hermanos, un feliz domingo, una bonita semana, pues ojalá que ustedes también juntos podamos participar de la Semana Santa que inicia con el Domingo de Ramos. Que Dios les bendiga, esta misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.